El Teatro Romano de Mérida y un poco de historia. El cónsul romano Marco Agripa, amigo íntimo y colaborador de Octavio Augusto, responsable de muchos de los éxitos militares de Octavio, entre los que destaca la victoria naval de la batalla de Actium contra Marco Antonio y Cleopatra VII de Egipto, fue el principal promotor de la construcción del Teatro Romano de Mérida Augusta, que se comenzó hacia el año 16 a.C. Su diseño sigue fielmente las reglas de los tratados de Vitruvio, contemporáneo de Augusto y autor de un extenso sumario de toda la teoría sobre la construcción que había sido escrita hasta el momento, los 10 libros de la arquitectura, de arquitectura libre de Eken. El teatro emeritense muestra semejanzas con los teatros de Duga, en Túnez, Orange, en Francia y Pompeya, en Italia. El edificio responde a un modelo típicamente romano, ya establecido anteriormente en las construcciones de Pompeya y de Roma. Consta de un graderío semicircular para unas 5.800 personas, dividido en tres alturas, la ima con 22 gradas y 6 puertas, media con 5 gradas y su macabea con otras 5 gradas. Levantado en el ángulo oeste de la ciudad, fue construido aprovechando, como en los teatros griegos, la ladera de un cerro, en este caso la ladera del San Albín. Tiene un diámetro de casi 96 metros. A estas gradas se accedía mediante 13 puertas que comunicaban con los vomitoria. En su centro y parte más baja se sitúa la orquestra, también semicircular, de 30 metros de diámetro, con las tres gradas de la poedria, reservadas para la alta sociedad meritense y delimitadas con un murete semicircular de separación o balteus. Esta orquestra estaba recubierta de mármol y en su frente se levanta la vertical del podium, el fons pulpiti, compuesto por sucesivas esedras rectas y curvas. Además de las 13 puertas de acceso al graderío, tiene dos más para entrar en la escena, todas ellas con pasillos abovedados. El frons scaenae o frente de la escena es el elemento más conocido del conjunto arquitectónico. Sobre podio de 2,5 metros de altura, recubiertos de mármol, se elevan dos cuerpos de columnas corintias de casi 30 metros cuyas basas y capiteles son de mármol blanco y los fustes de mármol azul. Sobre cada orden de columnas se extienden sus correspondientes entablamentos con arquitrabe, friso y cornisa, todos ellos finamente decorados. Entre estas columnas se sitúan una serie de estatuas, emperadores divinizados, dioses y personajes clásicos como Plutón, Júpiter o Proserpina, sobre los que destaca la imagen sedante de la diosa Ceres, esculpida en excelente mármol blanco y con una altura de 2,10 metros. Esta magnífica obra de arte está compuesta por dos piezas, una de la cabeza y torso hasta las ingles y otra, la de las piernas. Esta grave matrona, vestida de túnica o estola, con mangas abrochadas sobre el antebrazo y sujeta por bajo del seno con un ceñidor, está velada con un manto o palia en el que envuelve las piernas, con la cabellera partida sobre la frente en dos bandas de ondulantes rizos, cuyos cabos caen a los lados del rostro y cuello, y está adornada con la diadema estéfanos, que no deja lugar a dudas sobre su carácter divino. Esta imagen es la personificación de la tierra nutricia, en los momentos de su dolor sublime, al verse despojada de su hija Proserpina, el fruto, por Plutón, el dios de las tinieblas. La Ceres emeritense muestra en su rostro una suave melancolía, un dolor mudo, reflejo de la concepción puramente griega de la diosa Deméter, que encierra en la amplitud y austeridad de sus formas el carácter de la diosa madre, cuyo amor se refleja en el rostro, velado con el manto, en señal. Las modificaciones del teatro fueron continuas como las realizadas en tiempos de Trajano, cuando se sustituyó parte del graderío central en la Ima Cabea por un santuario de culto imperial, las del año 105 de nuestra era en que se levantó un nuevo frons scaenae, o las de la época de Constantino entre los años 330 y 340, cuando se pavimentó nuevamente la orquestra, se modificaron las puertas de acceso y se construyó una calzada que rodea el monumento. De su primer diseño quedan el porticus post scaenae o parte posterior de la escena y el graderío. Una vez implantado el cristianismo en el mundo romano, las representaciones, consideradas paganas y sobre todo inmorales, son prácticamente suprimidas y el teatro cayó en desuso hasta nuestros días, que una vez restaurado, comenzó de nuevo a ser escenario frecuente de grandes representaciones. Todo gracias a José Ramón Mélida, principal impulsor de la arqueología extremeña en el primer cuarto del siglo XX, cuya buena parte de sus investigaciones y trabajos los llevó a cabo en nuestra tierra entre 1907 y 1930, con la elaboración de los catálogos monumentales de Badajoz y de Cáceres, las excavaciones en Augusta Emérita y el estudio del Tesoro de Aliseda.
En esta época la zona del teatro era denominada popularmente como las Siete Sillas, ya que antes de comenzar las excavaciones arqueológicas únicamente eran visibles siete grandes fragmentos de la parte más alta del graderío, en los cuales, según la leyenda, se sentaron siete reyes moros para decidir los destinos de la ciudad. Antes de las excavaciones, lo único visible de tan colosal construcción era la Summa Cavea, la única parte que estaba al descubierto y, en consecuencia, la de mayor deterioro en su estado de conservación. De esa parte final del graderío solo se recuperaron los siete núcleos de hormigón que formaban su interior, con aspecto de asiento o silla. Estos siete elementos eran las míticas siete sillas.